grabando ya, rojo. Vamos, tica, vamos, tica. Sonreír, tica. Fondo, en el agua andaba flotando una bolsa negra con la cabeza al parecer de la bebita. Entonces la examiné y la abrí y sí, se observa, ojos negros, el pelito, estaba ya masificada. Solo verifiqué que era ella, ¿ves? Parecía la cabeza de una muñequita. Pero esto a mí me conmovió tanto que me perdí allá abajo. Yo estaba solo abajo, a 25 metros en el pozo con la cabecita de la niña. Y yo agarraba la cabecita y le quitaba el cabello así de la cara, así. Y quedaron los ojos negros abiertos, si vos ves, sus ojos negros, así con una mirada fija. Y comencé a hablar como con ella, así le, ay, princesita, ¿quién te hizo esto? Ya te voy a sacar. Y ahí, espérate, princesa, yo te voy a sacar. Y le limpiaba el pelo así de la carita, así. Tengo 20 años de trabajar como criminalista y 13 años de trabajar ya en el área forense. Es difícil ser el único en el país. Quiero al minuto de Cadena Cuscatlán. Inicia a esta hora su segunda edición informativa. En nuestro lindo El Salvador, las 12 en punto. La Fuerza de Tarea Apolo de la Fuerza Armada capturó a 4 pandilleros en el Departamento de la Libertad, acusados de varios delitos. Y siempre en este mismo tema, 6 miembros de pandillas fueron arrestados por elementos de la Fuerza de Tarea Cronos de la Fuerza Armada en varios sectores de la zona norte del país. Mientras, un pandillero de la Mara 18 identificado como José Rafael Recino Ramírez, conocido como El Chogui, de 24 años, fue detenido en la colonia Los Petacones, en Apopa, por el delito de resistencia. Nuestra pausa comercial, al retornar nuestra actualidad empresarial de este día. Israel Antonio, criminalista e investigador forense de la Fiscalía. Ticas. ¿Criminalista? Investigador forense de la FGR. Investigador forense. Aquí está.
Es humano. Es humano y está cerquita. Ha llovido estos días, 8 días. Aquí la naturaleza me enseña que esto ya está alterado. Aquí hay un corte viejo en esta raíz. Esto significa que puede tener unos 5 o 8 días. Y la raíz iba para allá. Aquí está la tumba. Aquí voy dibujando ya la tumba, buscándola a través de esto. Yo me ubico en la, en el macizo del suelo. Esto, ¿no? ¿Eh? Sólido. No. Entonces, acá, esto es tierra suelta. Esto es virgen. ¿Ve? Entonces, acá va la división de la tumba que hicieron las personas. ¿Eh? ¿Eh? La pared de la tumba. Tengo que buscarla. Primero busco la dirección de la tumba y en base a la dirección de la tumba voy a hacer la excavación. El dibujo de la tumba me va a decir a mí qué tipo de excavación voy a hacer. La puedo hacer en C, bimensional, o la puedo hacer rectangular, tridimensional. O sea que puedo caminar alrededor de la tumba. Ahora, ¿qué es la diferencia entre mi técnica y la técnica de los demás antropólogos del mundo? Que si ellos encuentran una tumba así, ellos trabajan acá. Se introducen a la tumba y comienzan a cavar acá hasta llegar al cuerpo. Pero yo, como criminalista, pensando como criminalista, nos interesa la prueba. Además de eso, nos interesa el cadáver y reconstruir la escena. Entonces, es ahí que la técnica que andamos usando la hacemos que yo esto lo dejo en alto relieve. Ajá. Vale, estos son las pandillas rivales. Aquí está el 13, pero viene otro que es de la. Uno es Mara, la Mara MS 13, la otra es pandilla 18. Entonces, esto significa que a los 18 no le importa la MS, o sea, es la rivalidad que hay entre ellos. Esta. Ajá. X. Sí, fíjate. Mira, 10, 15, 18. Va, imagínate cómo está. Imagínate cómo estamos. Tienes razón, fíjate, no nos habíamos percatado en eso, que acá hay, si vos ves, hay árboles. Para que veas que estamos quizás en el límite de las dos pandillas. La tumba está cascada. Sí, correcto. Este. Correcto. Va, y aquí vamos a romper. Aquí, desde aquí. Todo esto aquí lo vamos a llevar a la tumba. Hay que estar todo para allá. Vamos a tirar a tierra. Salimos a la calle, es una selva de animales, y cada quien cuidando su pellejo, con una pistola entre los carnaciales, y en las portadas de los diarios, ya lo grabaste. Y con tal de vender miles de ellos, aprovechan el morbo y matan los anhelos. Amor, si se acabó la guerra, oh.
tumba estaba hacia abajo y él queda arriba, como un, en forma de sarcófago. Y a eso es escultura forense. En cambio, en otros lugares y en otros países, lo hacen que se meten allá, comienzan a escarbar, a sacar esa tierra hasta que llegan al cadáver. Cuando medio lo descubren, lo agarran de los pies y lo jalan y lo sacan ya, para que medicina legal lo reconozca. Se hace en cuestión de, ¿qué? 25 minutos, media hora. Pero se pierde el perimortem. O sea, se pierde lo que es el lenguaje corporal. Podés observar la posición en la que lo tiraron, pero si solo lo jalás, no sabes ni si lo metieron doblado, o si opuso resistencia. Se gasta más en armas de fuego que lo que se invierte en hospitales. Y la gente vive emplasticada. Solo se está tranquila en la casa o en los moles. Como a veces no cargo lejía para descontaminar las botas o los utensilios, al meterlo, como se encierra la camioneta, lleve, va, pesa muerto. Entonces cuando alguien entra, me dice, que lleve a muerto tu camioneta. Y a qué querés que lleve, y no, con muertos trabajo, pues, y trabajara vendiendo flores, hueliera a rosas o algo así, pero ni modo, tiene que hueler a putrefacción, a muerto. Bueno, chicos, es hora de que salgas a la luz, pero digas quién sos. Hombre o mujer. ¿Sos hombre o mujer o sos niño? ¿O sos gay? Todo corazón. No queremos armas. Aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, ¿por qué sigue habiendo dolor? Y no queremos armas. Aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, ¿por qué sigue habiendo dolor? Caja las nalgas. No. ¿Qué es la parte de adelante? Este es el tronco. Sí. Bueno, pues acá encontramos un cuerpo desmembrado. Lo que es un hombre. Y una persona, creo, de sexo masculino. Totalmente desmembrado. Totalmente desmembrado. Nos costó porque vos viste el invierno, la lluvia, el lodo, el grado de dificultad fue grandísimo. No logramos dejarlo como teníamos que haberlo dejado porque había mucha agua, ¿verdad? Y así ya no es difícil. Pero sí logramos, vos tú ves, recuperar el 100% del cuerpo. No hay nada, ya revisé bajo en la tumba, en el fondo de la tumba, ya no hay nada más. Estos cadáveres así totalmente desmembrados, o sea, no se puede trabajar allá en la tumba ni a un lado, sino que por el grado de dificultad, por la cantidad de partes en la que lo hicieron, es necesario sacarlo y armarlo afuera para ver que no vaya a quedar ninguna pieza, ¿verdad? Ninguna parte del cuerpo. Entonces esa es la función del por qué se ha recuperado de ahí, no porque en otros casos lo que hace el disector, que es él, el ayudante del médico, que allá adentro mete la bolsa y lo embolsa ahí mismo y luego se saca ya embolsado, pero en este caso es necesario armarlo. Ahí
escuché lo que dice el oficial, según la, la, el periódico. El oficial detalló que el informante les dijo que el pasado 29 de mayo a las 6 de la tarde, varios hombres que iban a bordo de, un, de una camioneta color rojo llevaban, llevaron hacia ese lugar a un hombre, a quien golpearon cuando lo bajaron del vehículo. Y después, lo asesinaron con un colmo. Es lo que menciona, eso es lo que supuestamente creen ellos que se dio allá. Cerebro, tenía su cráneo partido en dos, estaba totalmente mutilado. ¿Y él fue enterrado como, como XX? Como no identificado. Ahorita no sabemos si es señor o es señora la que viene. Porque aquí vienen de todo. Niños, señoras, jóvenes. En el mes hemos tenido dos. ¿En el mes han tenido dos? Dos difuntos, desconocidos. Medicina legal se lleva el cuerpo desmembrado, pasa hacia la morgue de ahí de medicina legal, le practican la autopsia, recuperan una parte del hueso para dejarlo para ADN, si llegara a aparecer un familiar. Luego este cadáver se mantiene por 5 o 6 días en ese lugar. Si nadie llega a reclamar o a preguntar por él, lo meten en una bolsa negra, lo etiquetan, le ponen dentro de la misma bolsa, le meten... datos de dónde se encontró, qué fecha se encontró, la autopsia, el número de la autopsia, quién fue el responsable y todo, y se vuelve a meter a otra fosa común en el cementerio de San Vicente y ahí quedó. ¿Qué pasó ahorita? ¿Aprendí tu arma? ¿Aprendí? ¿Cómo? ¿Aprendí? ¿De dónde vienen? De Santa Cruz por Río. Santa Cruz por Río. ¿Qué huele? Va a capar. Va a capar. ¿Por qué? Veo que le traen una bolsa aparte. ¿Eh? En la ropa. Qué chiquito. ¿De qué está? Está nombrado. ¿Qué nombrado? ¿Qué señor te capta tu nombre? Estaba cerrado. Solamente hacen la autopsia, recuperan un fragmento para ADN y vuelven a enterrar el cadáver. Entonces el cadáver ahí va a pasar para toda la vida. ¿Por qué? La gente no se ha dado cuenta que ellos encontramos a su hijo. Entonces es algo que es una deficiencia que hay acá en el país y eso, a eso es a lo que yo voy y a eso es a lo que yo quisiera cambiar. O sea,
cambiar ese tipo de sistema. Yo me siento feliz cuando encuentro un cadáver. Voy a buscar uno y encuentro dos, pero ese otro está no identificado. ¿Pero de qué me sirve? Si yo lo saco de aquí, lo van a meter a otra fosa en un cementerio general. Entonces no se anda haciendo nada, solo se anda moviendo del lugar nada más. Pero actualmente, vos me dijiste la vez pasada, no hay nadie que realmente sea responsable de encontrar a los familiares. No. No hay nadie. Por ser un país tercermundista y por la falta de economía, porque no estamos actualizados ni desarrollados, no había agua potable. Entonces la gente opta por hacer pozos artesanales. Pero sucede que la evolución ha ido pasando, ha ido avanzando y ya el agua potable ha estado llegando a las comunidades, a los lugares rurales. Y es ahí donde dejan abandonados los pozos y ya se quedan con agua potable. Entonces los pozos, uno de los defectos que hay acá es que no se tapan y que los pozos son profundos. Estamos hablando de 20, 25, 50, 70 metros, pero ya son pozos sin uso. Entonces son lugares bien estratégicos para que los delincuentes puedan esconder a sus víctimas. Los utilizan de cementerio clandestino. Este es mi campamento y guardo todo mi equipo, planta eléctrica, todo el equipo acá. Este es el logo de la fiscalía, el cual tenemos diseñado. Esta es la unidad. Y tú ves, arqueología criminalística. O sea, está fusionado a los dos. La criminalística, tú ves, una huella dactilar, balística, la arqueología. Todo enfocado a la justicia. Y, claro, de la institución, de la FGR, ¿verdad? Esto, y acá está ya la obra de arte. Acá, como ves allá, ese es el pozo. Aquí hay un grado de peligrosidad. No puedes caminar tan cerca porque te caes y puedes matarte. Como te repito, soy criminalista, soy ingeniero en sistema. Pero si tú ves, esto es ingeniería civil. He hecho esos corredores. En el diseño he hecho esos corredores y los taludes no están a 90 grados para evitar que vaya a haber un derrumbe. Esta quizás es la excavación más grande que puedo decirte a nivel latinoamericano, creo. No he visto nada en ningún lugar del mundo que hagan este tipo de excavaciones para poder recuperar personas, ¿verdad? Para procesar una escena. Acá era una finca que había bastantes árboles y se encontraba este pozo. Este pozo ya no estaba en uso. Es un pozo artesanal que dejó de estar en uso desde hace 20 años. Por lo privado y por la vegetación, los sujetos metían a la gente acá, las asesinaban acá, o a veces los traían ya de otros lugares ya asesinados y los lanzaban a este pozo. Aquí hay 15 o 20 madres de familia que están... pueda que personas cerca de por acá esperando que encontremos a su familia, ¿verdad? Con la esperanza de que la fiscalía y la policía puedan encontrar a su familia. Bueno, ya vas a ver cuando lleguemos abajo, hay personas que están decapitadas, desmembradas, ¿verdad? Si son mujeres, las encontramos con objetos dentro de su vagina. ¿Más o menos cuánto tiempo tendrá de estar enterrado? Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene de que lo enterraron? Para sí, el equipo, para llevar mi equipo de bioseguridad. Dice el ingeniero de que no dice la información en qué tiempo, solo dice que ellos tuvieron conocimiento que unos individuos iban ahí los aliados de la MS, dice, mataron a una persona, dice nada más, ¿verdad? Solo eso tenemos nada más. Vaya, Lick, entonces vamos a hacer una cosa. Comiencen a coordinar ya el fiscal
el apoyo de personas para que me vaya a ayudar y así podemos hacerlo en el mismo día. Si está reciente, lo sacamos en un día. Óyale. Sí. Al parecer, prácticamente es reciente, ¿verdad? Es reciente. Uh-huh. Va. Va, pues, Lick, entonces llámeme como a las 2 de la tarde. Bye, oye, yo ya voy a estar en la otra escena y yo le voy a decir si llego mañana o llego pasado mañana, ¿oye? Vaya, Polic. Bueno, cuídese. A mí me llaman de la fiscalía, me llama el jefe y me dice, Ticas, ¿cómo vamos? Lo mismo. Pero ¿y qué no dijo que si yo no puedo? Pero, o sea, yo no. Pero ¿cuál fue el problema de esto que te está dando y cuál? Yo sé, el problema fue la negligencia de la fiscalía. Por eso es de que yo. La misma fiscalía tuvo la culpa. ¿Y es de qué? Porque los camiones, ahí tuvimos perfecto. Las 5 semanas que estuvo la pala. Miren, por eso les digo, vieran que yo me encuentro entre la espada de dos filos. Ya esta fecha. O sea, yo con ustedes no tengo nada. No, si ustedes ven, primera vez que yo los llamo para que hagamos una reunión así, porque no para regañarlos, ni para. No, al contrario, para decirles que me echen la mano en ese aspecto. Yo no voy a poder estar presente acá. Miren que es bien difícil esto, pero a veces decepciona. Yo les digo, a veces me he desmotivado. Pero cuando uno piensa que hay 20 madres esperando a esos cuerpos que están ahí abajo, es donde uno se motiva. Entonces, échenme la mano, hagámoslo para, yo sé, por el lado de su trabajo, pero también un poquito por el lado humano, digamos, no, vamos a trabajar para que logren sacar estos cuerpos. Y miren, esto va a ser historia, no es broma, ustedes están haciendo historia en este trabajo que estamos haciendo. Es la excavación más grandísima que hemos hecho a nivel latinoamericano. Y vamos a recuperar esos cuerpos. Y yo así les digo, no esperen las gracias mías, sino que las gracias de las 20 madres que están, que van a tener a sus hijos allá. Además, vamos a salvar muchas vidas haciendo eso. Porque si nosotros no sacamos estos cuerpos, miren, no es broma, van a salir 42 personas libres. Dale, dale, dale. Esta cumbia sane. Dele, dele, dele. Estas congas truenen. ¿Y cómo vamos? Vamos todos como vamos. Y acelere. Vamos, dile, acelere. Bueno, lo que pasó fue que les hice conciencia a ellos de que yo no puedo permanecer mucho tiempo acá por la saturación de trabajo que tengo, ¿verdad? Otros cadáveres, tengo dos cadáveres pendientes, dos escenas pendientes. Ahorita que no voy a poder venir, es mentira, no voy a poder venir esta semana. Entonces ya les hice ver a ellos de que no es un regaño ni una llamada de atención, sino que me echen la mano, que me ayuden. No les estoy dejando una tarea, como les digo ya a ellos, sino que lo que quiero es que me hagan la L ya para que los camiones puedan bajar, porque ellos me están diciendo que cuando llueve no pueden bajar, entonces no están trabajando, ni siquiera a la entrada ni peor allá abajo, entonces necesito que me trabajen en la entrada primero para que puedan bajar, aunque sea que esté lloviendo. Entonces ellos ya me hicieron, o sea, me han hecho caso, si vos ves, después de la reunión todos se fueron a trabajar, ¿verdad? Y si yo no lo hubiese hecho, pues si no hubiera venido, todo el día no hubiesen trabajado. Y ahora cortemos porque tengo que irme a la otra escena, mi hermano. Vámonos que allá nos están esperando. Buena salida hiciste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Y la sopita? Por ahí estamos, hombre. Ahí están las líneas. Yo lo he comprobado, que acá en el país si una persona se pierde, se desaparece, si no aparece 8 días en algún lugar, que lo hayan matado y lo hayan dejado en una milpa, a la orilla de una calle, embolsado, qué sé yo, esa persona está enterrada. Muchas madres me llaman por teléfono, ¿verdad? Y que una madre, una anciana te diga, ingeniero, después de Dios, solo confío en usted que me va a encontrar a mi hija. Eso me da una gran responsabilidad para con ellas. Van a venir más familiares a buscar víctimas, entonces ahí es donde quiero que estén ya ustedes listas para lo que es la atención de víctimas en crisis, que le llaman ustedes en psicología. Entonces van a estar ustedes allá, donde está Ame, ahí, porque van a venir familiares. Cuando vean que alguien comienza a llorar, a sentirse todo así, van a comenzar ustedes ya a entrar en acción. ¿Ok? Y
Esta es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? A quien yo se lo he encargado ahí. Desde el momento que él se desapareció, yo le pido a la Virgen de Guadalupe que me lo guarde donde quiera que él ande, ¿verdad? Este es él cuando tenía 6 meses. Aquí tenía 6 años, está con sus 2 hermanitas. Y actualmente, ahorita que desapareció, le pongo, cada que puedo le pongo flores, le enciendo su velador y así lo mantengo en un altar, junto con la Virgen para que me lo cuide. Esta es la ropa de mi nieto. Tengo la esperanza de que él regrese y encuentre las cositas en su lugar. Cajitas que le gustaban coleccionar, cajitas. Él es Eddie Anthony, mi nieto. Es que no puedo hablar. Él es mi nieto. Tenía 17 años. Un día salió en la mañana y ya no regresó más. Me llamaron un sábado a las 8 de la mañana un amigo que supuestamente lo estaba invitando a una fiesta, ¿verdad? Y entonces le dijo de que se juntaban aquí en el centro por el Parque Central. Quedaron de juntarse. Él todavía estaba dormido a las 8 de la mañana. Entonces él le dijo, ok, le dijo, en un ratito yo me baño, le dijo, me alisto, ni desayunó, y se fue. Yo vengo a los lugares pidiéndole a Dios de que aparezca vivo por ahí, ¿verdad? Que no vaya a ser él el que esté enterrado. Pero siempre voy donde quiera que hay cosas así, como esto que está haciendo el ingeniero, ¿eh? Donde me dicen que hallaron osamentas y todo. Cuando uno llega así a un lugar de las autoridades y uno mira que poco les importa, pues duele, ¿verdad? Que como que no fuera un ser humano, pues que le ha pasado algo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué pasó? ¿Qué me tienen? Véngase para acá y se para acabar en los planos porque se van. Ahí está una mamá que quiere hablar también. El suyo tiene menos de un año. Un año va a tener, el 28 de agosto. Vaya, entonces, ¿y el suyo? El sábado un año. El sábado tiene, que viene. Va a tener un año desaparecido. El sábado. Uno como no haya quien pedirle ayuda, yo le voy a ir a decir algo. Vaya madre, va. Al ingeniero, a ver qué. Vaya, déjeme ayudarle a ayudarles en este caso. Posiblemente, ¿qué tal si encontramos a los dos desaparecidos ahí, al suyo y al de ella, que vienen teniendo la misma fecha de desaparecimiento? Aunque el cadáver que está aquí, uno de estos, tiene ya, ahorita ya tiene aproximadamente la fecha esta. Un año. Ya casi un año, porque tenía masa cuando yo lo vi. Espérenme, vamos a hacer una cosa para que vea que sí quiero ayudarlas. Voy a hablar con el jefe de la fiscalía de acá, que es el jefe de la fiscal esa que usted dice que no le quiere ayudar. Sí, porque ella fue a hablar con el fiscal que está ahorita, que antes era una mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y no, él no está sabedor del caso ni nada. Me dijo que él iba a revisar y que hoy después de las fiestas me iba. Es que mire, yo digo, aquí la gente, hasta que no se le pierde un familiar, hasta que no están en el dolor, no le dan importancia. Aquí ustedes, los familiares, son los únicos que tienen que andar en esto. Y ustedes tienen derecho, solo les digo, tienen derecho. Y hay gente como usted, pero si no hayamos gente pues como sí. Usted,
Ay, madre. De nada nos sirve. Pues sí, porque uno va a un lado, va a otro y nadie lo escucha a uno, nadie lo oye, solo él que nos pone atención. Primero Dios, yo se lo voy a encontrar, madre. Ojalá, madre, que estén ahí y así les logro sacar el cadáver y a ustedes ya se quedan ya. De todas maneras, me va a tener el cadáver, me da usted cuenta. Poder no enterrarlo. Sí, yo sé, madre. Mire, si así como ustedes hay más de 1,000 personas así, señoras que ahí andan. Hay una señora que todavía 2 años y medio tiene que desapareció el hijo y todavía le habla por teléfono. A mi hermano. Esa señora todavía le sirve, tenía 2 hijos. Y él tenía 21 años, andaba manejando y se lo mataron por no pagar no sé qué. Pues ella todas las tardes siempre pone 2 platos en la cena. Y el otro hijo le dice, mamá, ¿y por qué pone 2? Yo tengo esperanza que venga mi hijito a comer todavía. Imagínense. O sea, son cosas que... Así soy yo, siempre me levanto temprano y digo, voy hacia la casa porque ya va a venir Anthony. No, madre, se callará. Primero ya se lo vamos a hallar hoy. Mi hermano, que... Qué ingrato son sabiendo que hay cuerpos ahí de seres humanos, decir que no, que se dejen ahí. Ay, madre. Ay, yo que le pido tanto a Dios que ya se acabe esto. Ay, madre, así como está este país. Este peregrinar. No, para ustedes sí, ¿verdad? Encontrar aunque sea los restos. Sí. Duele, a mí me duele cuando yo digo, aunque sea los restos les voy a entregar. Pues sí, quisiera que fueran vivos, pero... Ni no modo, a mí puede, me toca andar recuperando, si no se o sea, puede, cadáveres, pues, y aunque sea... Yo como así le pido a Dios que si no está vivo, pero que aunque sea muerto, quiero. Para que se les quite esa incertidumbre, ajá, o a eso de saber si está vivo, está pues muerto, sí, si está sufriendo, si no está sufriendo. Pero primero Dios, madrecitas, oye. Va. Así es que hay... Ay, no, no, nada de que perdone. Y, gracias. Y tenga más valor y primero Dios se lo vamos allá. Y déjeme, yo voy a trabajar con esto ya con los fiscales, con los jefes, ¿verdad? Si la fiscal no quiere o algo así, yo voy a ver cómo hago para... No, le digo, no está lloviendo. A mí me da miedo porque me puede inundar, sí, eso. Para que vayamos a buscar ahí y ojalá primero Dios hallemos a sus 2 hijos ahí. Oye, voy a seguir trabajando, se me cuidan, oye. Muchas gracias, ingeniero. Y el jueves vienen que ya van a estar los cuerpos acá, oye. A esta hora, ingeniero. Sí, a esta hora. A ver, cada rato le hablo por teléfono. Sí. Ay, gracias, ingeniero. Va, ahí no, se me cuida. No va a aburrir al... Yo he andado por todos lados y no... En ninguna... He pegado carteles, papeles, en todo Santa Ana, afuera, departamento. Sin tener ninguna respuesta. Mi esperanza es encontrarlo vivo, como le digo yo. Sueño con que llega. Sueño todas las noches que llega a la casa y que hacemos fiesta ahí. Y que todos lo esperamos y todo. Pero como si Dios dispuso otra cosa en el momento que él salió de la casa, yo, aunque sea el cadáver para darle cristiana sepultura y ando a andar en las calles rodando, buscando, preguntando. ¿Yo qué? Dígame, analícenme. ¿Por qué en lugar de andar con mi familia en la playa o de estar acostado en una hamaca, estoy trabajando con muertos? Dicen que quizás soy un loco. Pero yo te repito lo que les he dicho a todos. Quizás y sí soy un loco, pero quizás soy de esos locos buenos. De los locos que su locura las utiliza para hacer el bien. Me aburro acá en la oficina. Cuando yo estoy en mi oficina, siento que es algo, por eso que lo tengo decorado de esta manera, para no perderme siempre mi ideal. Los cadáveres, los muertos, la gente que me necesita, ¿verdad? Acá me aburro, en mi trabajo no. Si tú ves, en mis paredes está tapizado todo, ahí celebré hasta mi cumpleaños, en alguno de ellos ahí como, ahí desayuno, ahí tomo mi break. Para mí los muertos son mi compañía, son mi diario vivir, son mis amigos, son los que me necesitan. Para mí esto es una universidad, ¿verdad? Para mí, si tú ves, hay cuerpos en estado de masificación, hay cuerpos saponificados que al llegarles el calor llegan los insectos, ¿verdad?
¿verdad? Y ponen su larva y ahí no hay gusanos. Entonces, a mí esto, como te repito, no me da ni temor. Yo duermo acá, está en mi cama. Si tú ves, tengo osamentas, tengo restos de personas muertas acá. Tengo fotografías macabras para otras personas, pero para mí no. Para mí es algo natural. Y es una obra de arte. Así son los muertos. Así es la muerte. Una obra de arte. Yo nunca había encontrado un cadáver tan mutilado. Es que lo habían hecho, como se dice, como decimos nosotros aquí en El Salvadoreño, picadillo. Porque si tú ves, le habían deshecho la cara, no tenía cerebro. O sea, algo bien raro, fíjate, Johnny, que encontramos, estaba fresco 8 días y no tenía cerebro. Lo que es el corazón y el cerebro, por lo general, los pandilleros, más los 18, lo ocupan para hacer los ritos satánicos. Está dentro de los... Ajá. Si vos vieras qué raro el cadáver de ayer, te digo que una contaminación yuca. Aparentemente se está viviendo una tregua entre las máximas pandillas, la MS y la pandilla 18. Y se da un fenómeno que en lo que es nuestra jurisdicción, como lo que es San Salvador Norte, se está dando el caso de que los homicidios bajaron entre marzo, abril, mayo en quizás 70%, 80%. ¿Por qué? Teníamos homicidios al mes de entre 30, 35, 40 homicidios al mes. Nos bajaron a 5. Entonces, pero se da otro fenómeno, que nos han aumentado los desaparecidos. Estamos viendo que solo es una pantalla que están utilizando ellos, solo es una pantalla, sino que el accionar de ellos es normal, siempre. O sea, aparentemente hay una calma, pero detrás de ellos puede ser una bomba de tiempo. Hey, picas. Me están preguntando ellos de que hace cuánto tiempo yo te conozco. Yo le digo que nosotros venimos desde el tiempo de la guerra. Pasamos un tiempo lo que fue la guerra civil acá en El Salvador, ya integrando la Policía Nacional. So good friends, buenos amigos. Muy yeah, sí. Y conocemos bastante el trabajo. Y, y desde entonces, ya Johnny, ya soy ticket desde hace, de ahí en esta policía, en la Nacional Civil. Por ejemplo, igual. Fundamos la Policía Nacional Civil. Por esta tala y mata, marca mamá se resiste a la gente muy sensata. Sueños y ilusiones de quitar fuera misiones, cuerpos ideales, tierras y religiones. Pasiones, traiciones, ausentes sentimientos, hace la adrenalina, puja, encima y lamento. Y está más allá de lo que te ha limitado, la mente ha mutilado, no todos han despertado. Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. You guys heard about that deal the government's got going on and stuff? Yeah, we're talking about that. If you ask me, I don't think the government should be negotiating with, you know, organized crime or criminals or anything like that. But good, because we cut down all the homicides. And black. I'm talking on the phone. They see me, they stop. They arrest me. Right here, there's no rules, so they just do whatever they want. ¿Dónde está la pistola? Yo no tengo pistola. ¿Dónde está la pistola? Yo no tengo pistola. ¿Dónde está la pistola? No tengo. Mirá, Smiley, ¿dónde está la pistola? Ey, mire, pregúntele a todos los agentes aquí, siempre me han arrestado, nunca he tenido nada. Desde plata porque empieza a disparar y nada lo puede parar. No le de plata porque empieza a disparar y nada lo puede parar. Y el crimen se suelen cometer, los que desatacarse no los quieren vender. Las policías
matan a un hombre, matan a otra mujer. Matan a tu mamá, matan a tu papá, suena en la cara. Poderles decir de que estamos dispuestos a demostrar con hechos reales lo que en verdad queremos para el pueblo salvadoreño. How difficult has it been to convince people that you're sincere? It's very difficult. It's very difficult. It's very difficult. But hey, hey, actions talk more than words. We got a lot of enemies. So this process got a lot of enemies. Que ese proceso que se ha aperturado ha sido el acontecimiento más importante que le ha sucedido a este país en los últimos 20 años. Gracias por permitir que hayamos abrazado a nuestros hijos, por besar nuevamente a nuestras esposas, abrazar y disfrutar de las caricias de nuestras madres, y también por aquellos que estábamos enfermos. Gracias por haber hecho todo lo posible para que seamos atendidos. En las calles, mire que a nosotros así cabal no nos beneficia en nada. Pues para nosotros es de esa tregua, digamos así. Yo no estaba de acuerdo, pues yo le voy a hablar claro, pues yo no estaba cabal de acuerdo en la onda de esa, pues va, porque las beneficencias ya las tuvieron, pues. O sea, es que como yo le voy a decir esto, esto es una cortina de humo, pues hasta el mismo sistema lo sabe, y si el sistema no lo quiere ver más allá de que, como yo le digo, lo he visto y lo veo, a huevo, están más que tontos, pues. O sea, aquí no pueden haber muertes, como le digo, yo le repito, así a la cara de barro, que puta, mueren ciertos personajes en la canaleta, en tal calle, no. Ella, ahora en día la pandilla, como le digo, va avanzada, pues va. Dice, entrego a huevo, vengo yo, capturo a un hijo de puta, lo mato y le entierro, y como no hay muerto, no hay prueba, y no hay prueba, no hay delito, pues, ¿qué nos va a acusar si no hay nada con lo que los comprueben? Nada, pues, va. El sistema puede decir, no hay muertes, pero si vaya a buscar a la fiscalía, en verga, desaparecido. He encontrado diferentes modos operandi. Puedo mencionarte algunos modos operandi que yo me he quedado, que puedo decirte con la boca abierta, que así como hay imaginación y creatividad para lo bueno, hay imaginación y creatividad para lo malo. Uno de ellos lo hicieron de una forma, utilizaban un torniquete, pero con un alambre de púas, alambre de hierro con púas. Se lo colocaron alrededor del cuello y metieron un pedazo de palo. Comenzaron cada uno de ellos a girarlo, cada uno, participaron 15. ¿Por qué cada uno de ellos? Porque si lo hacía solo uno cometía el homicidio. Si lo hacen todos, todos han cometido el homicidio. Y he recuperado un par de hermanitos que los secuestraron y los mataron, ¿verdad? Pudiera contarte la historia de uno de ellos, son historias bien desgarradoras, ¿verdad? De cómo una niña de 8 años puede dar su cuerpo por tal que no maten a su hermanito de 5 años. La violaron 15 sujetos con la promesa que no le iban a matar al hermanito. Pero siempre le pegaron un disparo al niño y le pegaron uno a ella. Y ella se les hincaba y los abrazaba de las piernas para rogándoles que no la mataran. Pero le pegaron un disparo también en su cabeza y los enterraron. Yo recuperé los cuerpos. He encontrado casos que no es nada las películas de este señor que hace las películas de terror. No es nada Freddy Krueger, no es nada Jason, no es nada las películas estas de decapitamientos con la realidad de lo que estamos viviendo acá en el país. Va, mi edad es 19 años. Va, le estoy ayudando a la policía, ¿por qué? Porque ellos me dan seguridad cabal, pues. Va, me protegen, en cambio yo les ayudo a ellos, ellos me ayudan a mí, pues. Va, soy 18, mi. Si lo único que ande aquí, tal vez se puede ver mal, va, de qué tipo criteriado, con otras palabras más fuertes, soplón, va, casaca, va, yo no hay nada de esa onda, yo nada más colaborador del sistema, pues, va. ¿Qué onda, pues, viejo? Tranquilo, sí. Mami, te está, señale, vos. ¿Qué va a tener?
Estuvo ya. Ya. 18. 10 estas chicas que le quiere dar clases de fútbol, dice que lo inviten a jugar, dice. ¿Viernes voy a venir? ¿Viernes? Sí, güey. Viste con todo porque yo solo lo vamos a quedar en convivio. Ah, vamos va a jugar. Sí, el padre. Después lo vamos a quedar en las piscinas. Ah, y la otra es que este chico quiere grabar, mire, ve. Él quiere filmar cuando juguemos fiscalía. Ah, lo voy a echar. Yo jugar no, porque mira la... Me van a usar de pelota a mí. No, no, hombre. No, pero si no, consigue pirinolas. ¿Qué le gusta jugar pirinolas? Sí, ajá. Capirucho. ¿Cuándo vamos a hacer las ubicaciones? O sea, yo quería que me dieran chance, porque este hoy, o sea, ya estamos ya nosotros bajando. Ya solo, ahorita ahorita estamos trabajando la parte administrativa. Ajá, está la bien. Parte administrativa, una vez agotemos eso, ya le entraríamos a lo que es la ubicación, al terreno, al trabajo de campo. Uh-huh. Está bien, bien, Sierra. Ahí le mandé este bidón de agua. Sí, hombre, gracias. Mira, yo te quiero hacer solo tres preguntas. Fíjate que psicológicamente se puede tipificar a una persona como asesino en serie después de matar dos personas. Después de dos personas ya es un asesino en serie. No, mire, que o sea que a mi ver hacía un asesino en serie, ya que lleve cualquier 50 calacas encima, hombre, si ni yo me consiento asesino en serie, pues así hablándole claro, pues. Y esto que no llevo ni dos ni tres, no, que ya llevo como mis 20, pues, va. Y no me consiento asesino en serie, pues, va. Asesino en serie para mi ver es de acá, alguien ya que lleve ya 60 adelante de él, pues, va. Vale. Ese es un asesino en serie. Vale. Y del ingeniero Ticas, ¿qué dicen ustedes? El que saca a los muertos. Ah, de que metido anda ahí haciendo eso, va. Yo la cabal le digo, pues, va. Pues sí, ahí sí caí mal, ahí discúlpenme. No, cuando lo ves en la televisión o lo ven en la tele o en los diarios, ¿qué dicen? Puta, ahí está ese viejo cerote metido, dicen, va sin ofender, pues va, no, y disculpe. No, no hay nada, pues. No, está bueno, ¿va? Te digo porque estamos hablando de la realidad. No, pues sí. Pero nunca has escuchado decir que, puta, que lo quieren enterrar o algo por el estilo. No, hombre, si, o sea, de que si tuvieran oportunidad, sí, dicen, va, los capturaran y lo metieran ahí, vamos a ver si lo llegan a sacar otros compañeros de él, dicen, va. Yo claramente le hablo, pues. No, está bien, viejo, para mí está bueno. No. Digamos, la primera que me mandaban a matar, esa víctima tenía como 30 años, por lo que andaba las letras, digamos. Va, de 12 años lo fui a matar, lo que la primera vez tuve miedo, pues va, de matar a alguien, como era la primera vez. Ya la segunda vez, ya me gustó. Ya la tercera vez, me gustó, ahí ya, como tipo, algo, pues, de que no está a gusto uno si no anda matando, pues. Tipo una ansiedad le da a uno, pegamos pues, como la marihuana, que si no fuma no está en paz, si me agarraba a mí, que si no mataba a alguien no andaba en paz, pues. Para llegar ya tipo a pertenecer a la pandilla, primeramente uno tiene que andar allá a la par de ellos, digamos, comprándoles así, va, tipo su gaseosa, no el dinero de uno, no que le dice a uno, anda a comprarme esto y va uno, en cuestión de ganarse la confianza uno y cosas que va. Pero ya después uno, ya viene uno ya como queriendo ya tipo también tipo ser igual a como ellos, pero ya viene ya ellos, ya les ponen ya misiones a uno, a misiones le llaman aquella onda de que uno tiene que ir a matar a otro pandillero contrario, pues va. Digamos, yo soy 18, tenía que ir a matar a un MS, pues, va, o un máquina, pues. Ya depende, digamos, como cualquier dos, tres de ellos, ya tipo ya le dan el pase a uno, como dicen ellos, el pase, ya la autoridad es que uno le tiran los gatos, pues, son los cuatro muchachos que le caen a uno a golpearlo, va. Ya después de eso, los golpes ya tipo son 18 segundos, va. Que están en el suelo aguantando duro de los cuatro muchachos y va, ya después de eso ya le ponen la placa a uno, digamos, la taca, como uno les quiere predinar en la pandilla, puede ser ahí el extraño, el strig, el crazy, va. Depende del rango que uno anda ahí en la calle también, va. Ya para andar, tipo, ya los números son ganados, va. Digamos que cada número es un MS menos que ha habido, digamos, en la colonia contraria, pues, va. Digamos, esto de aquí también, pues. O sea, cada vez que has matado a alguien. O sea, que cada, o sea, que cada tintazo que anda, bueno, cada tintazo que anda yo, un contrario que me he dado yo, pues. Va, cada tintazo, desde el más pequeñito hasta el más grande. ¿Y cuántos en total tintazos tenés? Mire que ando 20, ando. Son 20 muchachos de ellos que me he llevado aparte de otros, va, de que pues sí, no han llegado a pesar, digamos, en la...
picadillos de la contraria, pues. Va, 20 de los cabales, como dice uno, que pesan en la onda de la MS o los máquinas, pues. Ya los otros bichitos que comienzan no cuentan, pues, porque son criaturas que comienzan y pues sí, no han hecho nada, pues no han matado pandilleros como nosotros que andan así, pues. Va. Ahora que ya terminamos acá, me voy por el próximo cementerio a iniciar otro proyecto más. Si aquí fueron dos personas, pues allá ya tenemos, al parecer, más de un 80%, que se trata de unos 19 cadáveres los que vamos a ir a rescatar. Así es que de aquí para, sigo ya para el otro proyecto. Una bolsa de eso. Prácticamente lesiones. Para ADN no nos sirve esto. Lesiones. No es mi nieto. O sea que sigo con la búsqueda. Todavía con esperanza que aparezca vivo por ahí. Seguir buscando hasta que primero Dios lo encuentre, ¿verdad? Ya sea vivo o si Dios dispuso otra cosa, pues muerto, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera es ya tener una solución, ¿verdad? Ya encontrarlo, sea vivo o muerto, para ya dejar de andar peregrinando por las calles buscándolo. Yo quisiera que apareciera vivo, ¿verdad? Que anduviera por ahí, que se hubiera ido a rodar tierra, como decimos aquí en El Salvador con algunos amigos, ¿verdad? Como la gente a veces se va de mojada para los Estados Unidos. Pero son muchachos que uno los ha criado así bien, pues sí, bien apegados a la familia, y por eso a veces se le hace imposible a uno que se haya ido, ¿verdad? Porque uno les pone todo, su comidita, su ropita en su puesto, entonces a uno se le hace imposible que se haya ido a rodar tierra. Pues a veces llego a la conclusión que le hicieron daño, ¿verdad? Que quizás lo mataron. ¿Por qué? A saber. Porque no era un muchacho de la calle, no era pandillero, no estaba metido en nada. La evidencia que encuentro, la vestimenta, la ropa, los calcetines, el pantalón, y alguna pulsera, si es mujer arito o parte de prótesis dentales, entonces yo lo subo y pongo toda la información en el Face y en el Twitter, y a través de eso digo, si alguien conoce de una persona que haya perdido un familiar en tal fecha, yo encontré un cadáver de estas características con este tipo de vestimenta, pero eso no me está dando resultado, porque no cualquier persona tiene acceso al Face, entonces se necesita algo mejor todavía, porque es un problema grandísimo el hecho de que no hay una centralización de información de personas desaparecidas. Últimamente ha pasado algo importante con las maras, ¿no? ¡Oh! Fíjate que ahí vas a salir igual que todos. O sea, de ese tema no lo comento porque no me conviene. Porque ando solo, porque hay pandilleros en mi colonia, porque si yo me meto a hablar de ese tema, me matan. Porque otra cosa, no me consta, otra cosa, no creo, y otra cosa, lo que, o sea, estoy viendo todo lo contrario de lo que supuestamente dicen que es. Para mí es un show, nada más. Alguien quiso hacerse famoso y lo lograron. Hay un sacerdote que se ha hecho famoso y hay un exdiputado que se ha hecho famoso con eso, pero hasta ahí. Pero yo ando recuperando, sigo recuperando cadáveres. Y cadáveres frescos. Ya llegamos. Ya llegamos. Mi casquillo. Ya, se pegó la niña, Es bien difícil. Es difícil. Pero algún día, primero Dios. Primero Dios, madre. Primero Dios. Se ha tardado, pero vamos a encontrarlo, ¿ves? Sí, primero Dios, madre.
es duro. Yo sé, madrecita, pero no se ponga mal. A usted le hace daño, madre. Sí. No se ponga mal. Primero Dios lo vamos a hallar, oye. Sí, algún día primero Dios. Sí, madre. Vaya, pues Dios me lo bendiga. Gracias, madrecita. Vaya. Pobre esta señora. Vaya, estuvo, madre, ya no. Ya, madre, ya. Primero Dios lo vamos a hallar, madrecita, ya. Vaya, vaya, quédese. Gracias, madre. Quédese tranquila, oye. Sí, vaya, cualquier cosa me avisan. Sí, ahí le hago. Vaya, pues. Vaya, Dios, madre. Gracias, madre. Adiós. Dios, madre. Por ahí está esta señora. Todas las veces que me habla llora. ¿No ves que tenía dos hijos? Este era el menor y el otro es un abogado. Y siempre pone dos platos de comida en la noche, en la cena. Porque dice que tiene fe que va a llegar su hijo a cenar. Ahí está uno. Pero uno está quemado. El otro. Está quemado. Ah, está quemado. Y con uno no se puede. Sí, está negro. Yo no le temo a la gente que cree en mí. Le temo a la gente que cree que yo les estoy haciendo daño o que yo soy su enemigo. Si yo analizo como persona, o sea, si yo me quedo con los brazos cruzados, o sea, de nada me serviría porque no pudiera seguir apoyando a la gente porque me pueden hacer daño y como tú escuchaste, me pueden llegar a enterrar. Sí, te digo que sí me siento abandonado. Y lo que me da tristeza es que quisiera, ¿qué puedo decirte? Clonarme. Si muchas veces me han dicho, te vamos a clonar, tica, porque si te morís, ¿qué? Y acá, como te repito, el país es pequeño. Y un día de otro, qué sé yo, me van a encontrar. Acordate, yo ando solo. No cargo seguridad, no cargo nada. Y trabajo ahí un montón. Y me toca regresar y andar a lugares peligrosísimos. Así es que así estamos, viejo. Yo voy viendo esto, el cable eléctrico. Vale, aquí está. Ahí está. Vale, ¿le damos probar? Ahí está. Londrina, ¿dónde? Vaya, bajando. Vale, dale. Espérate, chica, espérate. Espere que se le quedó ahí la... Hay que tenerle cierta distancia. Pero baje, que la mueva, que la mueva. Baje. Hay que entrar más cerca de los señores. No, pues sí, la cosa es que sí grabo la... ¿Panorámica? Grabo pues, acercamientos de los cuerpos. Ahí se ve ya, mira. Ahí comienzan a verse ya la masa, mira. Ahí se ve la sombra ya de los cuerpos.
¿Cansadito, Patojo? Ah, cansado, mojado y enlodado. Pero satisfecho porque logramos el objetivo. La verdad que lo que necesitábamos era la verificación, ¿verdad? De que habían restos humanos ahí, ya que hay informe de que hay por lo menos 4 o 5 personas que han lanzado ahí en diferentes tiempos, ¿verdad? Hace un año, hace 6 meses, y el último al parecer fue hace 2 meses. Entonces lo que queríamos era verificar. Mi trabajo me gusta y necesito trabajo, pero no deseara trabajar. O sea, deseara ya no tener trabajo. Pero significaría que ya no hubiesen muertos, que ya no hubieran más víctimas. Y me duele ver cuerpos de niñas mutiladas. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 16 años, tío. Ya está en la edad de comenzar a tener traído. Vaya, cállese. No me diga nada de eso. Tiene que ser monja. ¿Y no te da miedo, bro? ¿Sabes qué me da miedo? Yo sé que la vida es la vida. La ley de la vida es así es. Me da miedo que me la vaya a engañar a alguien y que vaya a sufrir. Pero me da más miedo de que se den cuenta que soy yo y que ella es mi hija y que por hacerme daño a mí, me le hagan a mi hija. ¿Sabes qué? Yo he sabido educar a mis hijos a través del ejemplo. O sea, yo ni salir después de las 9, ni discotecas, ni alcohol, ni droga, ni cigarro. Entonces, mi ejemplo se lo he dado a mi hijo y yo le digo, hijo, si yo hiciera esto, esto y esto, yo no estuviera así. Y le he contado mi vida, cómo es que yo he llegado hasta acá a través de sufrimiento, a través de sacrificios, sobre pandillas o de una de la MS o de la 18. A mí no me gusta hablar. Yo en la conferencia, yo no digo la pandilla, la MS, ni la, yo digo los jóvenes delincuentes o la delincuencia juvenil. Yo así me refiero a las pandillas. Yo no ando hablando de... ¿Por qué? Porque soy una persona pública, porque cualquiera me puede ubicar, porque ando solo en esta camioneta y ando de arriba para abajo, no cargo guardaespaldas, no cargo motorista. Yo hasta he soñado que yo, y yo lo he dicho, que yo voy a morir por arma de fuego, a balazos. Fíjate así, yo digo, yo voy a morir a balazos. O sea, yo siento que no voy a morir por muerte natural. Mi esposo desapareció el 5 de mayo, día sábado. El sábado, pues, él salió temprano a trabajar, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, de ahí, pues, ya no lo vi. Y con esto que se está viviendo aquí en Tonaca, que no es uno, son mucha gente que mencionan extraviados, ¿verdad? Y que así, no, mire, me dice, la gente me dice, no, mire, si no solo es usted, fíjense que se llevaron 2 de tal parte, y ahí está la mamá que los busca, que no sé qué. Yo digo, bueno, esta gente, ¿por qué no hace bulla? ¿Por qué no dice nada? ¿Verdad? Para, pues, ir cortando todo esto. ¿Qué entiende? Es un aliento para la limpieza de nuestros dientes. Ay, hijo, son... Oye, ¿no te dejas estudiar, va? No. ¿Te molesta? Sí. Hijo, todo sigue normal, ¿verdad? Sí. ¿Te tienes que seguir estudiando? Sí. ¿Eh? Sí. Todos, y aquí para allá, pues... Lo que Dios diga. 22 años juntos y pues una noche él no dejaba de venir a la casa. Pero yo creo que también él me enseñó, ¿verdad? A que la vida era seguir adelante. Y pues yo creo que él, donde quiera que esté, desde donde esté, él me está diciendo adelante, que seguir.
O él está ya en el proceso de criterio, ya dio su versión de los hechos, de todo lo que él sabe. Los compañeros investigadores ya comprobaron toda la información, vieron que es veraz, que es, ahí está, y lo comprobamos por el mapa, él se ubica, ubica los lugares donde están las víctimas enterradas. Entonces ya la confesión de él ya está, estaba en un tribunal para que el tribunal le dé el criterio para que lo pueda entrar al programa de protección a víctimas y testigos. ¿Aquí más o menos? ¿A qué distancia? No, por aquí no me... ¿Y cuál es la más fresca que está la ahí? La muchacha. ¿Y esta hipota? ¿Más o menos hace cuánto la tira que echaron ahí? Desde que fue el 9 de mayo, el 9 de junio, un mes. Para este 9 tiene 2 meses. ¿Dos meses? Para 2 meses va, digamos. Sí, 7 días le falta para los 2 meses redondos. Bueno. Pero sí, ella es la más reciente. La más reciente. De ahí los otros tienen más tiempo. Unos meses. Y entre estas solo la hipota está, o alguna otra mujer. Mire, de que hay otras, pero de que yo no tenga conocimiento, pero ya los demás son varones. Todos son hombres, uh-huh, o bichos. Uh-huh. Y todos tienen, son de la pandilla, o son tipo. Tatuadas. De la 18. ¿Y esto por qué? Por desobedecer nada más, no cumplimiento de regla, digamos. Ah, ¿y las hipotas? Las hipotas porque dicen que andaba haciendo la venta con unos muchachos ahí de los MS y por eso. ¿Y los chavos estos, usted cómo los llevaron caminando? Lo que sabe es que los llevaron con la mentira de que un par iba. Y ahí les dieron muerte a ellos. Pero desde que asistieron. Sí. ¿Y las hipotas lo mismo? Las hipotas de que, pues sí, iba a ver con el novio en un lugar ahí a escondidas. Se le tocó bien también. Ya. El programa los cubre durante cierto tiempo. Lo que se hace es que a veces uno les ayuda dándoles constancias o certificaciones para que ellos puedan abandonar el país, pero solo hay cierto tiempo que los cubre el programa. Después ellos tienen que ingeniársela de la mejor forma de no poder ser detectados y vivir. O sea, siempre viven un riesgo, siempre hay un riesgo inminente para ellos. Ya ha habido casos de testigos que han sido claves y se han sometido al programa, han cumplido el programa, pero después de ellos, o sea, no han guardado las suficientes, o sea, medidas de protección propias de ellos, y es como los ha liquidado la misma pandilla o la misma mara de ellos. ¿Qué onda, vieja? ¿Venís a echarle la mano? Sí, mamá. Va, pues. Él es ¿qué? Mi heredero, por decir así, de esa técnica. Él es mi hijo. ¿Y qué? Por el hecho de estar ya culminando la carrera de Derecho en la universidad, ya su último año de carrera. Ahí anda, viendo el tipo de técnicas y métodos que se andan utilizando, cómo se recupera la prueba, lo importante de la prueba científica. Y parte de mi equipo, así como andan investigadores también él anda echándome la mano de vez en cuando no tiene clases y le queda tiempo, ahí se viene a ponerse máscaras y trajes y ahí anda echándome la mano, así es que ahí lo van a ver este día. ¿Aquel es el próximo ingeniero? El sucesor. Esperamos que sí. El sucesor. ¿Y te gusta el chance, vos? Pues sí, está bueno aprender, porque más que todo para quitar un poco la carga que tiene, que solo el AM. Esperamos poder aprender de verdad. Sí, yo me pongo algo. Si vas a bajar, si no vas a bajar, ponete mejor el celeste. Celeste. Y andas aquí arriba. ¿Y abajo qué onda? ¿Lo vas a dejar en alto relieve o qué? No sé, cuando llegue el caballo. ¿Quieres mejor ponerte el celeste? No, el camisa y pantalón celeste. Sí, porque ahí abajo con una escalera de gallina. ¿Al traje celeste te pones? Estamos jugando ahí en el calderón. ¿Tú, José Rosa? Seguí hablando de la chiquita.
Si no hay, no tenés. ¿Cómo no? Yo metí en la caja amarilla. ¿Te vas a poner esto o te vas a ir a poner el traje completo? Sí, porque yo puse en cuenta. Mira, ¿te gusta? Y el otro chamaco que anda con él. ¿Se gastizado? Ajá. No, hombre, me acaban de enseñar, sea. Un video que me hicieron cuando fui a sacar al alumno de la academia. Y fíjate que este sagastizado llega y me lleva pizza. A la hora del mediodía. Y el cadáver así, me y agarro la pizza y voy a comerla. Y ahí me estaban jodiendo. Me llevo. Es una técnica que me enseñó Tita. Esto lo que hace es filtra un poco el mal olor. Sí. Te permite, como los filtros, estás respirando, pero no respiras al 100%. ¿Verdad? Por los filtros. Entonces el DIC te abre más las vías respiratorias, los bronquios. Entonces eso te permite que no te canses muy luego. Además de eso te evita el mal olor, que entre el mal olor a las fosas nasales. Porque solo sentís el olor a ¿cómo se llama? De lo que hacen el BIC. ¿Qué es esto? Eucalipto o algo así. Bálsamo. A bálsamo y a eucalipto. Entonces eso nos permite que entre el mal olor. Y te cuando uno tiene mascarillas, los filtros, te hace que respires más fácil. Pesado ahí. Osvaldo. Aquí está. Estamos recargando baterías porque tenemos un trabajo largo. Lo que hago es el desayuno, a veces lo hago bien, porque yo no almuerzo a la hora de trabajar, hasta la cena tal vez. Entonces por eso estamos acá. Aquí es donde más me odian, aquí es donde más me critican. Pero ¿sabes qué? Para mí, viejo, esas críticas, pútame, a mí me ayudan tanto como no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque me ayuda a agarrar más fuerza para demostrarles a ellos que están equivocados. Pero lo más importante, para demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, viejo, y que puedo hacerlo mejor, y cada día lo voy haciendo mejor. Y me siento orgulloso de mí mismo, de mis técnicas. A mí, que medicina legal no me quiera. Esa es una de las, como decimos en El Salvador, de las 11.000 mierdas que a mí me vale verga. Así. Que dentro de la policía haya gente que no me quiera, que me envidie. Me vale. Así, como lo hice. ¿Pero por qué no te quiero? ¿Sabes por qué, viejo? Porque, como te repito, nadie es profeta en su propia tierra. Y se llama celo profesional. Eso. Porque un ingeniero en sistemas anda haciendo un trabajo que tiene que hacerlo medicina legal, que tiene que hacerlo la policía. Entonces, y como yo he innovado técnicas, he creado técnicas, todo, yo les digo, están desfasadas sus técnicas. Y con que se lo dije a nivel mundial, por eso, a nivel mundial, a italianos, argentinos, españoles, canadienses, a todos, les dije, la técnica que ustedes están usando está desfasada. ¿Hasta cuándo todo esto va a seguir? ¿Hasta cuándo? Y nada de esto va a cambiar. ¿Hasta cuándo todo esto va a seguir? ¿Hasta cuándo? Nada de esto va a cambiar. Te venden la fe, te venden la suerte, no la compraré. Te enseñan la historia, te venden el mar, venden esperanza en la autoridad. ¿Hasta cuándo todo esto va a seguir? ¿Hasta cuándo nada de esto va a cambiar? ¿Hasta cuándo todo esto va a seguir? ¿Hasta cuándo nada de esto va a cambiar? No, pedazo, Leo. We'll be right back.
me la vende nadie. Te venden belleza, te venden la fe, te venden la suerte, no la compraré. Te enseñan la historia, te venden el mar, venden esperanza en la autoridad. ¿Hasta cuándo todo esto va a seguir? ¿Hasta cuándo nada de esto va a cambiar? ¿Hasta cuándo todo esto va a seguir? ¿Hasta cuándo nada de esto va a cambiar? ¿Cómo se llama? Douglas Alberto Larios. ¿Douglas Alberto Larios? Sí, Larios Sandoval. Sí, es mi hermano, ¿Por qué lo identifica? Por la jungla y el estilo largo. Es delgado y alto. Sí, mi hermano, ¿eh? Vamos, gracias. Tranquilo. Sonia. Ya lo viste, ya. Ya lo viste, pobre. Ahí está abajo. Todavía tiene las botas, no las tiene. ¿Usted recuerda la ropa, señora, que mandaba? Sí. Vaya, si gusta, paso. Y lo ve. Porque, o sea, no lo. El cuerpo, la cara no se ve ni nada. Solo va a verlo como esqueleto, ¿verdad? Entonces, para eso también se va a hacer ADN, para estar 100% seguro, pero ya el hecho de que usted reconozca la ropa ya es un indicio, ¿verdad? Entonces, pase. ¿Puedo pasar yo también? ¿Qué? Buenas tardes. Y tranquila, oiga. Porque él ya lo reconoció, don Víctor, ya lo reconoció. Teneme, Pati. No, solo la familia. No, no, o sea, pero los que los vienen atrás también son familiares de él. No, pero solo ella, porque ya pasó un señor y ella. De hecho, eran mis otras hermanas del agro servicio. La voy a acompañar, sí, porque no quiero que se me... No, yo entiendo. Pero le digo, que vaya tranquila. El hoyo está algo alto. No se nos vaya a desmayar ahí. Entonces, por eso... Que la agarre el hermano de la mano, mejor. Que la agarre ahí. O llévela usted. Llévela usted con la agarrada, pero... Con cuidado porque... Concéntrese tranquila, o sea, concéntrese. Ya yo le entiendo, ahí, le entiendo en la forma que se encuentra. Sí, no, pero la emoción... Queremos valor, queremos valor para usted. Sí, para no, yo le voy a dar fuerza, pero traigo a mi hija también. Ah, bueno. Pasemos. Tranquila, concéntrese. Ahí sabes, compañero Ticas, ya no aguanta. Dale ahí. Ticas, vamos, y todo.
No solo saca muertos, también juega fútbol. Estamos perdiendo, pero creo que nos vamos a recuperar. Ya sabes, la banda va. ¿Ah? Entonces que ya están muy viejo el viejo, pues. Ya, no le dan las patitas. Solo en el suelo pasaba, pero todavía mueve la cintura. ¿Sí? Hey, yo no te creía cuando te movías, pa' vos. Todavía mueve la cadera. Son las carbar, nada más. Son los hoyos, pasa. No, pero pegan. Yo tengo una patada por aquí. Pero aquel día golpearon más, aquel día. Aquel día está fresa, Hugo. Vaya manera. Era el promedio de ella. Sí, son los bichos todos, ¿verdad? No, se parece al Manchester, ¿no? Ay, casi como los Liverpool, partidos de. ¿No? Ajá, igual a los partidos de Liverpool, ¿no? Siempre ha sido bien, o sea, el trabajo de él siempre ha estado bien invívito en la casa. Siempre hemos dado cuenta de qué es lo que hace y ahora más que salen los medios y todo, o sea, ya sabemos, ya estamos como que un poco acostumbrados a saber que él va a llegar oliendo a muerto, su camioneta oliendo a muerto, o sea, todo, la mayoría de cosas que él tiene huelen a muerto, entonces por eso que ya nos acostumbramos un poco. Ya estuvo. Por un tiempo. Wow. Sí, ya para esta edad de estos señores. Ya para la vejez. ¿Qué pasa? Chica. ¿Voy? Abuela. Ahora lo iba. Sí, y abuela. Vamos, padre. ¿Cuándo la comida? Ahí va a haber comida. Sí, debe haber comida. Va, lo mejor se listo, ¿viste? Viste, va. ¿Cómo se quedaban solo con el juego de cintura? Que si quedaban abiertas, que no podía dislocarla. Conozco la mayoría de casos de él, lo he acompañado, ya miedo a los muertos no me da, me da miedo el hecho de que vayan a tomar represalias en contra de él, eso de que vaya a llegar alguien y que lo quiera matar o algo, o nos quiera atentar contra mi familia. Siempre me asaltan, o sea, en los buses, a los alrededores de la universidad, y lo peor que son niños como de 13, 14, 15 años. Es raro, busquen, asaltan, aunque digan que no, por igual, es peligroso. Ya varias veces que me van asaltando, varias veces que me van quitando los teléfonos, las carteras, y a veces no solo a mí, sino que a todo el bus. Asaltan a todos los que van en el autobús. Y una vez de un auto se bajaron y nos siguieron. Suerte que ellos no saben, pa, de quién es mi papá y todo. Si supieran, o sea, ya me hubieran hecho algo más, no solo asaltando. Saca muerto, saca tortuga. ¿Cómo se llamaba el que lo mató la mantarraya? Jeff Corwin, cazador de muertos, supongo. ¡Ey, ese es rápido! ¿Qué? Sí, es rápido. ¿De qué está joven, fíjate? Ajá. Cuando voy a las viejitas, agarraste. Pero, hey, ya le dijo a qué le tiene miedo. ¿Qué le tiene miedo, Teca? De todo, ¿a qué le tiene miedo? Mi no le tengo miedo ni a meterme a los pozos, ni a nada, a nada. A la familia. No. Agarro culebras de todo tipo. Hasta corales. Hasta corales, todo. Pero, y murciélagos, me meto a pozos donde hay murciélagos, arañas, y a mí no me importa. Aquí haya lo que haya, yo bajo. Pero si yo llego a ver un sapo. ¡Huevo! Me da miedo los sapos. Sí, hombre. Me metí a un pozo allá en Zacate a buscar un cadáver. Iba para abajo y salieron como 25 murciélagos. Para mí, nada. De ahí en las paredes del pozo, más de 1000 arañotas grandes de esas así, sí. Peludas. Ah, igual, nada. De ahí una lagartija grande, parecía garrobo. Igual, nada. Y cuando llego y me paro así para buscar el cadáver, voy viendo 8 sapos así. ¡Huela! Y yo solo con los sapos ahí abajo. Y yo lo veía para arriba nada más y me hacía así las piernas. Y yo, ¡tantos sapos! Uno tiene que aprender a ser humilde, viejo. Ah, bueno. Y si vos me ves, mira dónde estoy comiendo. Mira cómo me he visto. Mira dónde vivo. La camioneta no es mía. No gano el sueldo que debería ganar. O sea, lo aspiro porque necesito, porque tengo hijos y necesito darles educación. Pero sí te puedo decir que tengo oportunidades. De Canadá quieren llevarme y de España. Pero ¿sabes qué, viejo? Yo tengo un compromiso con la gente, con los familiares de la víctima de Martín. 1000 personas desaparecidas.
tiempo pasa y a mí me atrasa que la mara viene tras de líneas. Conflictos internos que si venda que revientan y al final apestan. Así es, Gucci, Gucci, no creas que yo te digo Gucci. Lo que pasa es que me gusta sushi, pues ahí vive mi querida Luchi. En vacations, hay que afiliar amor, concentration. Si la constante mental más tu invasión que me causa esta gran nación, Babilonia. Suban, bajen, estrujen o empujen, cojan, rajen, el dragón te ruge. Yesca, que venga, que crezca, verde, que vuele la yesca. Para abajo me lleva el carajo para abajo.